Bienvenidos a los peligros del futuro. Pero, ¿cuáles son los peligros del futuro? Comienzo a tener estrabismo en el ojo izquierdo. Es que yo no sé si voy a poder. Me voy a quedar sin dientes. El peligro que más se ve es este, de cuando las sombras de todo el mundo salgan y todo el mundo saque sus propios miedos y sus propios reproches y sus propios prejuicios, cuando eso esté sobre la mesa, eso va a ser como una explosión, ¿no? Como de repente un montón de conflictos internos proyectados en un montón de gente, en un mismo grupo. Entonces, eso realmente va a afectar y va a hacer que todo el mundo tenga que plantearse qué quiere hacer. También me duele el pecho por la izquierda, por el costado izquierdo, tengo como punzadas, el pecho por la parte derecha, tengo punzadas. Y hay veces como que siento que por dentro la cosa se desencaja. Económico, primeramente. De si realmente se va a obtener la financiación que necesitan para hacer todos los proyectos, y también a nivel ideológico, porque hay varias ideas que se contradicen a sí mismas. O sea, hay un enfrentamiento ideológico sobre sí mismo, ¿no? Sobre el grupo en sí. Se contradice y se enfrenta. Y hay como dos vertientes, ¿no? La de la intuición y la de algo muy profundo y la de sobrevivir y hacer algo simplemente por hacer. De las lumbares me molestan y me molestan las cervicales. Tengo que chascar el cuello hacia atrás para quitar un poco la presión que me ejerce. Eso me duele. Todo esto termina en el loco. Entonces digamos que todo el mundo va a llegar muy profundo y muy abajo a su oscuridad y a su propia transformación. Y después de eso va a haber como un comienzo totalmente en limpio, totalmente en blanco, como de cero. Cuando se me entumecen las piernas o me empiezan a picar por inflamaciones en las venas, empieza a picar las piernas y tengo que rascarme fuertemente o contenerme y empieza el dolor. Entonces, Paloma, voy a volver a preguntar sobre cuál es el peligro, los peligros del arte contemporáneo. Los peligros a los que el arte se tiene que enfrentar es el engaño, sobre todo el autoengaño, la mentira. La tecnología aparece aquí como un peligro bastante importante también,
porque es un arma de doble filo. Todo el mundo parece que está creando y esto lo que hace es que haya muchísimos egos. Bueno, ¿quieres que hagamos una última tiradita sobre los peligros que has hecho a la humanidad? Venga, vamos. No sé si a veces también hay cosas que pienso que pueden ser de los huesos, que son pinchazos muy agudos que me duran unos minutos. Y luego hay días que me duele muchísimo la cabeza. La cabeza como si me latiese todo el cerebro. Está todo como muy a tierra y muy de esto es lo que hay, esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que somos. Y hay como mucha... un poco de pesimismo, ¿no? De estancamiento ideológico. Ya es como que se ha perdido ese, esa, sí, el atisbo de otra posibilidad, ¿no? De otra cosa, de ese más allá. Me duele subiendo la escalera, bajando me duele más la rodilla. La tengo que poner así como tiesa para que me deje de dolerme. No lo puedo olvidar nunca de la rodilla. Y vemos que hacia donde se encamina es a un momento muy turbulento, digamos, muy sensible. Va a ser un momento clave de la humanidad, con la templanza que está... con dos jarras de agua, ¿no? Que son como las emociones. Y en cualquier momento, cualquiera de esas dos jarras se cae al suelo y todo el agua se derrama, ¿no? A mí la verdad es que dolerme me duele todo. Es como que todos los huesos me dan como alfilerazos, ¿no? Y la verdad es que me duele. Es, lo que más me duele son las manos, porque se me están deformando ya los dedos y me duelen mucho. Llega un momento para la humanidad en la que tiene que decidir quedarse donde está o realmente arriesgar y hacer lo inesperado, hacer lo imposible, ¿no? Y ir, dar un paso más allá, y ir más lejos, ¿no? A veces tengo como la manía de, como llevo la tensión a los pies y entonces acabo apoyando un pie encima del otro y cuando me quedo a dar cuenta me está doliendo el pie porque me lo estoy pisando. Me estoy pisando yo a mí mismo mi propio pie, como una especie de autolesión, de autoflagelación. Y de repente me doy cuenta y digo, joder, me estoy pisando mi pie y es que me estoy haciendo daño a mí mismo, o sea... Y luego llegaría... otro momento un poco convulso, engañoso, confuso, confusión material, ideológica, otra vez un poco de este estancamiento de alguna manera, porque sí, porque hay demasiadas visiones y demasiado por hacer, ¿no? Y luego llegaríamos a ahora, que no sé. O si nosotros mismos nos vamos a convertir en nuestros propios maestros y no necesitaremos tanto esta individualidad, pero de alguna manera también que ayuda al colectivo. Y eso sería todo. Así es como se va a desarrollar.
Agujero negro, sol de luto, luna roja, estrella caída. Como caen los higos verdes a este suelo de efemérides de tierra herida. Y nuestro cielo se apartó, el ojo se abrió, el corcho sacó, el hielo derritió. ¿Pero cuáles son los peligros? Como aquella máscara que habló y después quebró, y después quebró. Life, divine, life, divine, life, 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 life